Hola, hola gente, sean bienvenidos de nuevo a un video más de Minecraft de consolas. Y esta vez salió el cuarto aniversario, el pack de aspecto de cuarto aniversario para Minecraft. Y bueno, 4 años de Minecraft de consolas. En Xbox 360, obvio, pero se lanza para todas. En especial para 360 y para One. Pero pues se celebra en todo, eso me parece. Y bien, vamos acá en tienda, ya lo tengo descargado, está pack de aspecto del cuarto aniversario. Todos los demás no los tengo, son gratis también. 0 pesos. Ah, no los tengo, ¿en serio? Vamos a descargarlos. Pues no, no sé por qué no los tengo, se supone que debía tenerlos. Pero ahorita nos vamos a concentrar en hacer una review del cuarto aniversario. Este es segundo. ¿En serio? El primero tampoco lo tengo. ¿Por qué hay dos del segundo? ¿Por qué? ¿Qué onda? No recuerdo esto, pero bueno. A ver, primer aniversario. El pack de aspectos de aniversario. ¿Por qué hay dos? Los dos son iguales, de hecho. Se repite, que es un bug por ahí. Pero bueno. Y bien, conjunto de aspectos. Todo está caro. 28 pesos, 40 pesos. Este 0 pesos, ¿cuál es? Ah, bueno, este ya está. Bien, vamos a entrar a un mundo cualquiera por ahí. A ver, veamos. A ver, esperemos a que se cargue porque lento esta cosa. Y bien, vamos acá en este que sí se queda César Pro R. Y la semilla que está allá no les va a servir para la actualización de ahorita porque es una semilla de la TU28 o antes. TU20 algo, no me acuerdo cuál, pero pues mucho antes de la TU30-31 y de los mundos grandes. Y bien, estamos en este mapa que está haciendo una serie que nada que ver. Era, bueno, este mapa es de la serie que tenía de mi serie, ¿cómo se decía? Privado, mi serie oficial, mi serie personal. Y ya no la continué porque pues era en HD y era grabado. Videos de 15 minutos, pero pues ya se volvió en directo y después se volvió una serie en directo. Y bueno, eso que está ya lo hizo Little Crazy y que quedó chido, pero pues ya no concluimos más cosas en este mapa. Pero bueno, hablemos de otras cosas. Vamos a ver los aspectos. Aquí en opciones, cambiar aspecto. Vamos a buscar el de cuarto aniversario que debe estar en algún lugar por acá. Aspecto predeterminado, skin pack. Pierde, segundo aniversario, que está cuarto aniversario. Solamente son Steve y Alex con diferentes atuendos, camisas distintas. Aquí nada más aparece Wolf T-shirts, la camisa del lobo, nada más. Igual con ella, que es Alex, que es el único que trae un lobito, una gallina, un creeper. Y pues es todo. Aquí trae un de guardián y nada más. Un creep, un slime. Aquí trae un ghast. Y pues nada más esto es lo que trae. De genial, que puedes traer una oveja o traer un creeper o lo que sea, un gato, un ocelote. Y pues nada más, ese color que tiene está chido, está bonito. Un gato con el color que tiene. Más o menos, quién sabe qué color sea, pero está extraño. Por acá es un esqueleto, un Wither Skeleton. Por aquí tenemos a un esqueleto normal. Que se ve chido el color, de hecho. Blancuzco o gris. Y nuevamente con son todos, es todo lo que trae. Y pues creo que no les costó mucho trabajo a estos individuos crearlo, nada más es de una copia encima del otro personaje y ya está, es todo. Hicieron uno de cada uno, lo copiaron y se lo pusieron a Alex y quedó así. Pues no es tan difícil crearlo, ven la gallina, unos cuantos cuadritos para el pico, para los ojos, para las partes blancas y las partes rojas de la barbilla de la gallina, es todo. Y nada más el color de la camisa que pues es todo el color verde, azul. Y nada más, aquí nada es igual, nada más los cuadritos del Creeper y nada más verde en el atuendo del Steve. Y nada más, es todo, simplemente así de genial. Hay unos que están geniales, como por ejemplo, bueno, este. ¿Cuál más? Este me gustó el color. Igual este me gustó, está chido, voy a usar este. Y a ver qué onda. Pues voy a hacer mi skin oficial, pero no. No sé si sea correcto. El del lobito también, voy a hacer mi skin oficial o como sea. No, 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 nada que ver. El skin oficial se determina por el rostro o el cabello o la cabeza del personaje. O simplemente si tú utilizas armadura, pues es lo que lo determina. Pero bueno, pues prácticamente es todo. Simplemente es todo. Y a ver qué más sorpresas trae este cuarto aniversario de Minecraft. Y a ver qué onda, qué onda, qué onda. Y bueno, adiós, gracias por ver este pequeño video. El skin pack está totalmente gratuito. Así que descárguenlo. También creo que hay un popurrí para Wii U.
Pero Wii U, yo no puedo hacer videos porque no tengo una Wii U para hacer gameplay, sino pues ya hubiese hecho algunos gameplays por ahí. De la Wii U, creo que también para Play, no sé, por el PlayStation no sé nada, pero espero que también salga algo. Pero por ahora en Xbox 360 y One está eso, no sé si es para PlayStation esté, porque no he checado nada, nada más supe que hay un skin pack gratuito del corte aniversario, pero es todo. Así que bien, adiós, gracias y hasta un próximo video. Chao, bye. No se ve nada mal, está interesante. De hecho, se ve genial. Se ve genial, interesante.